La llegada del fin de semana dejaba una imagen completamente diferente a la de los días anteriores. La afluencia de personas en el recinto ferial para conocer, ver y disfrutar de los diferentes actos se hacía notar en las múltiples stands de la feria. La jornada del sábado comenzaba con el primer concurso de categoría nacional y territorial de la disciplina de equitación de trabajo. En esta prueba de doma, en primer lugar, actuaría la categoría de juveniles. El señor Merino Pérez por estar aquí. Don Ignacio Perello viene montado sobre un caballo criado en esta población que atiende al nombre de Arma Pozo Blanco, el hijo de Lorena II y la Agulera III por Frisón. Thank you.
niños sentaros. Finaliza la actuación de don Luis Cayetano Bustillo del Río con Carlos Abreurín. Preparado a la entrada de la pista, don Javier Subirán Rodríguez con Colar. Público fluía por todo el recinto ferial en todos los sectores. Hola, William, así de fácil quitamos las cabras de pescado. Y atento a esto, que esto es lo mejor del aparato. Mira, el aparato tiene tal calidad la cuchilla que te permite pelar tomate. ¿Os gusta hacer salmonejo? El salmonejo sin la piel del tomate sale riquísimo. En nuestra visita nos paramos en algunos stands con diferentes empresas para conocer sus sensaciones. El primer día fue un día impresionante. El jueves, en los años que llevamos, el mejor jueves que hemos tenido hasta ahora. Ayer, por la lluvia, que para el campo es buenísimo, entonces no nos vamos a quejar, estuvo el día regular, pero hoy impresionante la cantidad de gente que está viniendo. Bueno, yo, a ver, aunque ha habido mucha agua, se va trabajando, la gente ha venido con ganas. Ya se nota que hemos retomado. La verdad, hombre, que nosotros llevamos ya 8 años viniendo aquí y la verdad que bastante bien, siempre. Aquí, hombre, siempre pues nosotros lo que traemos es queso de cabra payoya de Cádiz, que es una raza de cabra autóctona de allí, que es de pastoreo, y hombre, se distingue por la cremosidad que tienen los quesos. Y la verdad pues es que es un queso muy demandado aquí por nosotros, ya que aquí en tema de queso de cabra suele haber poco por esta zona. Y la planta hortícola sobre todo muchísimo, y luego el rey de las ornamentales, que es el geranio, por supuesto. El geranio, que aquí la sardina de toda la vida, aquí. Yo aquí siempre el salchichón y el chorizo ibérico es lo que más triunfa. Luego también traigo algún quesito raro. Cosita buena, como yo digo. Tampoco hemos querido dejar pasar la ocasión de conocer su opinión sobre el futuro tras los años de pandemia. Yo pensaba que la gente iba a empezar con más, pero no, veo que va a ir bien, que va a seguir igual, llegando a la normalidad. Pues el futuro hay que mirarlo siempre con optimismo, evidentemente. Y hay que seguir luchando y sin más. Pues ahí vamos, siempre con incertidumbre, porque están las cosas como están, pero sin perder la ilusión y sin dejar de trabajar todo lo que podamos para seguir con los negocios adelante. Quisimos hablar con la representante de la que sería Plazuelo sobre producto estrella, el queso de bellota. El queso de bellota surgió hace 2 años. Durante el confinamiento hemos estado haciendo distintas pruebas con distintas dosificaciones. Y es un queso que es muy de aquí de nuestra zona, muy de los Pedroches, que es leche cruda de vaca y bellota. La bellota tan apreciada que tenemos aquí, que nos da esos ibéricos fantásticos que todos conocemos. Se sacó al mercado el año pasado, unos primeros lotes que ya nos convencieron y se han vendido en nuestra fábrica. Ha sido este año cuando los primeros lotes que salieron para enero, febrero y sobre todo lo que fue la muestra de Villaralto,
lo que nos ha agotado es el stock, con lista de espera porque las fabricaciones tampoco son demasiado grandes, es un queso de temporada, un queso que tiene las unidades limitadas y bueno, pues hemos tenido que abrir una lista de espera y vamos apuntando pues tanto restaurantes como particulares, tiendas que quieren tener este queso. La bellota pues tiene su época y por eso este queso es un queso de temporada, aunque nosotros recolectamos la bellota cuando tenemos la montanera. Y la conservamos pues seca, triturada y demás, para incorporarla al queso, pues llega un momento en que se agota, porque ya no hay más. No perdemos nuestras raíces, nuestros principios, que es elaborar el queso artesanalmente, como siempre se ha hecho. Y bueno, pues también otra incorporación que también está siendo muy buscada ahora es nuestro queso semicurado de cabra con chocolate dentro, chocolate negro. Son unas unidades pequeñitas, al igual que el queso de bellota, suele pesar unos 500 gramos más o menos. Y bueno, pues se le incorpora el chocolate, que además marida perfectamente con el queso semicurado de cabra por las notas dulces que tienen ambos, y es un queso que te identifica perfectamente el sabor del queso de cabra y el sabor del chocolate. Los consumidores también cada vez nos demandan productos nuevos, productos diferentes, y nosotros pues en ese sentido estamos muy abiertos a hacer pruebas, a hacer cosas nuevas, y por supuesto si los clientes nos dan la aprobación pues nos lanzamos de cabeza. En el auditorio del recinto ferial se celebraba la subasta de ovino. Lote número 1 de la ganadería de don Joaquín Ortiz Capilla, compuesto por 10 hembras, arranca en 1.800 euros, que cubre 1.800, cubierto gracias, 1.800, 1.800 euros, 1.800 euros a la 1, 1.800 euros a las 2. Adjudicado a la tarjeta número 11 por 1.800 euros. De la misma ganadería, el lote número 2, compuesto por 11 hembras, 11, arranca en 1.980 euros. ¿Quién cubre? 1.980 euros. ¿Quién cubre? Cubierto, gracias. 1.980 euros a la 1, 1.980 euros a las 2. Adjudicado a la tarjeta número 4 por 1.900 euros. Volvíamos después al pabellón multiusos. Empezaba a llegar el ganado vacuno limusín. Comenzaba el concurso entrando en pista. La sección octava de 13 a 16 meses, donde se procedía a un examen exhaustivo por parte del juez para valorar los diferentes parámetros de cada animal. Bueno, tenemos delante un lote de novillas muy bonito. La verdad es que hay bastante igualdad. Que hay una novilla que es un poquito con menos talla, pero es una novilla muy bien hecha, una novilla que tiene mucha finura y tiene cosas muy buenas, y esta novilla para mí le falta mucha preparación. Esta es una novilla que le faltan 40 o 50 kilos para poder competir con las otras. Este pelo que tiene basto puede ser porque no está bien desparasitada o pues simplemente que está en el campo y no ha comido como las otras, pero es una buena novilla. El resto, pues voy a hablar de las tres primeras, de las cuatro, pero tienen un denominador común casi todas. Hay unas buenas grupas. Si os fijáis, hay una finura de hueso muy importante en todas. Yo pienso que son animales un poco como el limusín actual, ¿no? Hoy buscamos animales con volumen, pero sin hueso. Buscamos animales bien conformados, pero animales finos de hueso, que al fin de cuentas es un indicador de muchas cosas, pero sobre todo en algo que la raza limusín es fundamental, como es la facilidad de parto, ¿no? Allá donde hay mucho hueso, animales muy vastos, normalmente un problema que tienes añadido son los problemas de parto. Las cosas no están muy buenas, no ganaremos mucho, pero ganamos algo con los vivos. Con los muertos no ganamos nada. Entonces, tenemos que ir buscando ya desde ahora, desde el inicio, animales que nos aporten esas cosas. Bueno, sin más, os voy a hablar de las cuatro primeras,
empezamos por la novilla 0879. Es una buena novilla. Para mí me gustaría que estos isquiones fueran más abiertos, porque el resto es una buena novilla. En tercer lugar, he dejado la novilla 5140, una novilla que tiene una buena grupa, tiene una buena rectitud de lomo, un buen carácter racial, pero hoy, para ser segunda, tiene que tener un poquito más de volumen. En segundo lugar, he dejado la 2509, es una novilla que está muy conformada, tiene una grupa muy buena, tiene un buen espesor de lomo, tiene un buen carácter racial, pero para ser primera le falta algún pequeño detalle que la primera sí lo tiene. La primera tiene una grupa que abre muy bien, bajan los trocanteres muy bien paralelos, tiene buen rectitud de lomo, un buen carácter racial, pero hay una cosa que sí os quiero decir, son muy jóvenes. A lo mejor al año próximo volvemos a poner los mismos animales y tenemos que hacer cambios, pero juzgamos hoy. Entonces, hoy lo que vemos, lo que tenemos delante es esto. Entonces, yo os pediría un fuerte aplauso para este lote de novillas. El sábado era, además, el día dedicado al pueblo invitado. En esta edición, Peñarroya Pueblo Nuevo, en la comarca del Valle del Guadiana. Bueno, muy buenos días, tarde ya a todos. En primer lugar, me gustaría darle la bienvenida a todos y cada una de las personas que han querido estar aquí en esta mañana en el recinto ferial de Pozo Blanco, en la 28ª Feria Agroganadera y Agroalimentaria del Valle de los Pedroches. La verdad que hoy sí es un día especial, un día bonito, también lleno de sensaciones y emociones, al igual que los días anteriores, pero al ver todo este recinto y todo este espacio lleno de mucha gente, la verdad que nos trae grandes recuerdos y uno tiene la sensación de que todo ha merecido la pena. Esperemos que todo tenga buenos resultados en los próximos también hoy y mañana días, que fundamentalmente esta feria siga siendo un referente y un ejemplo a seguir, que haya buenas relaciones comerciales, sinergias y oportunidades de negocio y que fundamentalmente nuestro sector agroganadero pues también sea reconocido, tanto los profesionales como los ganaderos, como se merecen. Pero hoy es especial y destacar que estamos aquí pues para hacer un homenaje también, un reconocimiento al pueblo invitado que este año la Feria Agroganadera y el consorcio en su conjunto, con FEBAP, ha tenido a bien que el pueblo sea Peñarroya Pueblo Nuevo. Y para ello, en primer lugar, me gustaría darle las gracias a todo el pueblo en su conjunto y en especial a sus máximos representantes, como es el alcalde, que nos acompaña en esta mediodía aquí con nosotros, y a parte de su corporación, a sus concejales, y también al vicepresidente de CONFEBA y presidente de COBA, don Ricardo Delgado Vizcaíno, que siempre está con nosotros, que siempre está a disposición y muestra su compromiso, y que por supuesto también la cooperativa, Ricardo, es uno de los pilares fundamentales para que nuestro proyecto siga adelante. De Peñarroya decir que han sido muchos los años que Pozo Blanco y la comarca de los Pedroches ha tenido vinculación con un pueblo arraigado e históricamente minero, que ahora también esa historia se ha convertido a través de la ganadería, de la agricultura y de la agroindustria, esas conexiones también que tenemos humanas y personales, y darle las gracias a todo el pueblo en su conjunto por estar aquí y por también esas relaciones que también tienen con Pozo Blanco y con la comarca de los Pedroches. Gracias, alcalde, de verdad, por mostrarnos también parte de vuestras bondades, de vuestra cultura, de vuestra gastronomía fundamentalmente, y de lo más importante que tenemos los pueblos, que son las personas. Desde aquí le abrimos nuestro corazón y todo el corazón de la Feria Agroganadera a todo el pueblo de Peñarroya,
le agradecemos enormemente vuestra presencia. Espero que esta experiencia sea fructífera, que sea buena y que sobre todo os lleváis lo más importante que tenemos de la feria, que es nuestro cariño y nuestra disposición para que contéis con todos nosotros para cualquier cosa. Gracias, alcalde, gracias, compañeros de la corporación y sobre todo gracias al pueblo de Peñarroya, Pueblo Nuevo, por querer estar este año con nosotros. A continuación le daré la palabra al alcalde, a José Ignacio Expósito, que es también el protagonista en representación de todo el pueblo, pues para que os pueda dirigir unas palabras a todos ustedes. Muchas gracias, que pasen un bueno y bonito y especial día de feria. Muy buenas tardes. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas ya. Muchas gracias, alcalde de Pozo Blanco, amigo Santiago y presidente de Confebá. Gracias, Ricardo, presidente de Confebá y presidente de COBAS, por acompañarnos en esta mañana, en esta tarde ya, un ratito en nuestra casa, en nuestro stand. Y sobre todo lo que queremos trasladar desde el Ayuntamiento de Peñarroya, Pueblo Nuevo, es gratitud, una gran gratitud por el ofrecimiento en participar en esta feria, en esta actividad, en esta oportunidad que supone para nuestro pueblo. Desde el día que el alcalde de Pozo Blanco me llamó para ofrecerme la posibilidad de que Peñarroya Pueblo Nuevo fuera el municipio invitado, pues inmediatamente la respuesta fue que sí. Sobre todo porque los dos somos conscientes que somos dos territorios hermanos, situados en el norte de la provincia de Córdoba, Los Pedroches y el Guadiato y Los Pedroches, que tenemos muchos retos por delante comunes y que si trabajamos de manera conjunta, pues será más positivo para todos y para todas. Por tanto, yo creo que era importante que en eventos de este tipo se fomente el hermanamiento de municipios tan cercanos que a veces no nos conocemos lo suficiente y que iniciativas de este tipo pues tienen que servir para eso, para que la ciudadanía conozca una y otra parte del norte de la provincia de Córdoba. También agradecimiento porque supone, decía, una oportunidad. Para nosotros una oportunidad tener la posibilidad de mostrar un granito de lo que es Peñarroya Pueblo Nuevo en esta comarca, en la comarca de Los Pedroches y en esta feria. Un evento de tanta importancia en el sector agroganadero y en el sector agroalimentario que va a permitir que muchísimas personas tengan la oportunidad de pasar por este stand, de conocernos, conocer nuestra riqueza turística, nuestra riqueza patrimonial y también nuestra riqueza gastronómica. En definitiva, lo que pretendemos con nuestra presencia durante estos días en esta feria es eso, que todas las personas que pasen por esta feria tengan la posibilidad de conocer que muy cerquita de esta tierra, en la comarca del Guadiato, existe un municipio, Peñarroya Pueblo Nuevo, abierto al mundo, un municipio acogedor, con ganas de recibirles a todos ustedes y de ofrecerles pues toda esa riqueza patrimonial que tenemos. Somos un municipio con un enorme legado arquitectónico industrial gracias a la historia minera que avala nuestro municipio. Somos un municipio de los pocos de España que tiene dos grandes edificaciones diseñadas por el gabinete de Eiffel. Eso es algo que no todo el mundo puede decir y que aquí muy cerquita se puede disfrutar acercándose a Peñarroya Pueblo Nuevo. Somos un municipio y un territorio que junto a la comarca de Los Pedroches ya formamos parte de esas reservas Starlight y que identifican pues la calidad de nuestros cielos nocturnos y que también va a suponer un atractivo más para acercarse a nuestra tierra. Somos un municipio que contamos con patrimonio, pero también con naturaleza. Un municipio que tiene tres vías verdes, senderos naturales para poder disfrutar de la naturaleza, para poder conectar distintos puntos del término municipal, pero también de la comarca del Guadiato y darle continuidad hacia la comarca de Los Pedroches, que permite también el poder disfrutar de esa enorme riqueza natural al mismo tiempo de contribuir a los hábitos de vida saludables. Y hemos querido también que en estos días, aparte de exponer parte de esa riqueza, que nos acompañaran algunas de las empresas más representativas de Peñarroya Pueblo Nuevo.
de que algunas a través de la exposición de algunos de sus productos y otros con la posibilidad de realización de degustaciones que tendremos lugar a continuación, pues ofrecer también esa enorme riqueza que tenemos en nuestro territorio, desde Café Mis Nietos, las patatas Virgen del Carmen, los embutidos de pueblo, los de siempre, o bien desde la empresa Spalfood que nos gestiona el matadero municipal, son un pequeño ejemplo de toda esa potencia, de toda esa industria que también tenemos en Peñarroya Pueblo Nuevo y que queremos ofrecerle a todos ustedes. Cómo no, en una feria agroganadera y agroalimentaria, qué mejor lugar para ofrecer nuestros productos, para que los conozcan y para que se lleven un buen recuerdo de Peñarroya Pueblo Nuevo. Así que muchísimas gracias, alcalde, muchísimas gracias, presidente, y sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes que están visitando esta feria y que van a tener la oportunidad también de conocernos un poquito más. Termino diciéndoles que Peñarroya Pueblo Nuevo tiene las puertas abiertas para recibirles a todos ustedes cuando lo deseen, porque cualquier día del año es un buen momento para conocer nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Gracias, alcalde. Ya para finalizar el acto, vamos a hacer entrega de un detalle, un reconocimiento en nombre de la feria y también pues para ese hermanamiento que hablaba de los pueblos y también de las comarcas de los Pedroches y del Guadiato. Lo quitamos. En la tarde del sábado seguían celebrándose diferentes concursos. Continuaban las pruebas del de equitación de trabajo y también concurso exhibición de la raza vacuna blonda de Aquitania. Mucho público en el concurso de equitación que disfrutó de lo lindo con la actuación de los jinetes y amazonas. Entre ellas, permítannos destacar la del jinete local Anastasio Tacho López Valero. ¡Va por todas! ¡Va a conseguir en el mínimo tiempo posible! ¡Tensión! Llegaba la jornada del domingo, último día de la Feria Agroganadera y Agroalimentaria. Aún quedaban concursos y actos por cubrir, como el primer Open de Pastoreo Cova, concurso de movimiento de ganado con perro pastor, concurso de caballos de raza árabe y, sobre todo, la entrega de los galardones Confebat 2022.
dorsal 3, Triana PM, propietario, ganadería Fuerte la Sierra, criado por el mismo, ganadería Fuerte la Sierra, nacida el 16 de abril del 2020, de Capa Torda, hija de Jacobeo y madre Calca por Saliente. Ha obtenido una puntuación en tipo de 18.5, cabeza y cuello 36, cuerpo 18.5, extremidades 16, movimientos 18 y hacen una nota final de 107 puntos. Del concurso de caballos árabes nos desplazábamos al primer Open Cobab de pastoreo, concurso de movimiento de ganado con perro pastor. Una actividad cada vez más demandada en los pedroches, de la mano del multipremiado adiestrador canino Daniel Illescas. Oportunidad hacer la entrega de estos premios, de este premio antes de la clausura. Estamos muy agradecidos. Para que no sepáis que este premio, porque os suene raro, pues es que participan. Nosotros desde COBAP hemos patrocinado, desde el Consejo Rector de la Cooperativa, ha habido una apuesta por ayudar a nuestros ganaderos a trabajar con perros pastores. Y durante casi 2 años y medio, en esta apuesta de formación en la que ha estado participando activamente Daniel Illescas, no sé si está por aquí Daniel y puede venir aquí, ven. Aquí la persona artífice de los cursos, actualmente es el campeón de España 2021 de obediencia canina. Y lleva 2 años y medio trabajando con los ganaderos de COBAP. Por sus manos han pasado 150 ganaderos con sus perros para ayudar. Es un trabajo fantástico porque pensás que un perro no tiene TC1 y TC2 de la Seguridad Social, no pone pegas los fines de semana para trabajar. Está, siempre lo dice Dani, deseando ayudarle al ganadero a tener un buen resultado y un buen manejo. Nosotros estamos súper felices. De esos 150 ganaderos, hoy es la primera vez que 15 ganaderos han sido tan atrevidos de participar en el primer concurso ganadero. Este es el principio de una gran relación con la feria, porque esperamos hacer el segundo, el tercero y el enésimo. Esos 15 ganaderos, tengo aquí un pequeño, vamos a entregar el primer, segundo y tercer clasificado. Que hasta hace 3 minutos Dani ha estado haciendo cuenta y ninguno de los ganaderos sabe
quién es el que ha ganado. Lo vais a saber ahora porque lo va a decir él. Pero yo he preparado esta pequeña medalla porque de verdad los 15 participantes no imagináis el trabajo que han hecho, el esfuerzo, la preparación, la ilusión. Entonces un poco hemos ganado todo, aunque hay 3 clasificados. Pasamos a comentar y a dar los premios. En primer lugar va a dar el premio el vicepresidente de COBA, Juan Rafael Leal, el primer clasificado. Pues empezamos por el tercero. Vamos a empezar, tercero, sí, para que generar. Pues empezaremos por el tercero, vamos a dejar al vicepresidente para el más importante, Rosalía López, que es la responsable comercial del área de alimentación animal. ¿Dónde está Rosalía? Aquí, guapísima. Entrega el tercer premio. Si quieres comentar la puntuación tú. Ahora vamos a ver. Buenas. ¿Yo digo clasificado o la puntuación? Tiene que decir porque es la puntuación. Vale. Bueno, la verdad que ante todo sí quiero decir una cosa. Quiero decir que todos los ganaderos han estado a un buen nivel. Llevan esforzándose mucho tiempo bajo la presión de la situación. Una situación difícil, con un ambiente nuevo. Situaciones que los perros no están acostumbrados, como yo me paso ahora mismo aquí. Entonces, para mí es un honor. No por estos 3 ganaderos que se lo merecen, sino por todos los que han participado en la competición y todos los que están conmigo habitualmente, que se reconozca esto del pastoreo, que creo que es muy importante que crezca. El tercer posicionado, yo no voy a decir quién es, pero voy a decir la puntuación, tiene de media 73,5 puntos sobre 100, que está muy bien. ¿Lo dices tú? ¿Y el nombre quién es? ¿Y el nombre es? ¿El nombre? Ah, lo digo yo, vale. Francisco José Ruzo, un aplauso. Con su perro King. Cooperativa José María Calero. Y en primera posición, algo sorprendente, incluso creo que para él, ya lo veo ahí emocionado. Un ganadero que él se pensaba que esa perra no valía y estuvo por no dejársela, sino regalarla. Creo que ya no lo va a hacer. José Ángel con Chloe. Entrega el premio el vicepresidente de COBA, Juan Rafael Leal. Enhorabuena. ¡Un aplauso! Solo quedaba el acto final, la entrega de galardones Confebap 2022 y clausura de la feria. Señoras, señores, muy buenas tardes. Vamos a proceder a la entrega de premios Confebap y clausura de esta 28ª edición de la Feria Agroganadera, 18ª de la Feria Agroalimentaria del Valle de los Pedroches. Lo primero, me van a perdonar que les diga, me lo van a permitir. Es bueno volver a vernos. Después de estos 2 durísimos años, nos alegramos un montón de poder estar de nuevo en este recinto ferial de Pozo Blanco y además viéndonos las caras con precaución todavía, pero podemos, gracias a Dios, compartir estos momentos.
dos años durísimos de pandemia en el que hemos tenido que aprender palabras nuevas, como la de resiliencia, que hemos aprendido, que es esa capacidad de irnos adaptando a todos los problemas que vayan surgiendo por el camino. Curiosamente, es una palabra que hemos aprendido ahora, pero que sabemos que desde siempre es lo que han tenido que hacer precisamente nuestros agricultores y ganaderos. Adaptarse cuando vienen mal dadas y arventar cuando sopla, que es lo que toca. Es una palabra que, aunque no la usáramos mucho, sabíamos perfectamente en nuestra zona lo que significa. Un periodo en el que el sector agroganadero y agroalimentario ha demostrado ser uno de los pilares que sostienen nuestra sociedad. Faltó el papel higiénico en su momento, pero nunca faltó la comida en nuestras casas y en los viales de las grandes superficies y de nuestras tiendas. Nos acostumbramos a las 8 de la tarde a escuchar esos aplausos en agradecimiento, en honor del sector sanitario. Como sociedad estoy convencido de que jamás podremos pagar al sector primario lo que ha hecho durante estos años. Así que, por favor, yo les voy a pedir que remedemos un poquito, si no, no va a servir para pagar la deuda, pero sí como reconocimiento, un aplauso al sector agroganadero por lo que ha hecho por todos nosotros durante esos años de pandemia. Y directamente, sin más preámbulos, vamos a pasar a la entrega de premios. Se premia habitualmente al mejor expositor, al mejor stand y a la trayectoria en esta feria agroganadera y agroalimentaria del Valle de los Pedroches. En esta ocasión ha correspondido a una empresa con una amplísima trayectoria en la feria, desde el principio allá por el año 85 han estado presentes, comprometidos con la comarca y acompañando a los ganaderos con la tan necesaria maquinaria de tractores y demás accesorios. Es una de esas empresas que ha estado siempre apoyando a los agricultores, a los ganaderos, sabiendo que poco a poco había que ir abandonando determinados usos antiguos e ir modernizándose. El premio al mejor stand y a la trayectoria empresarial en la feria corresponde este año a Tractomaquinaria Moreno, de Alcarcejos. Recoge el premio don Pedro Moreno. Lo entrega la directora general de Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía, Araceli Cabello. Bueno, en primer lugar decir que somos de Villanueva del Duque, no somos de Alcarcejos. Bueno, buenas tardes a todos por acompañarnos. Agradecer a Confebas la oportunidad de negocio que nos ofrece, tanto a nosotros como a todos los expositores que nos damos cita aquí estos días. Y cómo no, agradecer también este reconocimiento a mi empresa este año tan especial, ya que después de dos años sin poder celebrarse por motivos sanitarios, haga que esta sea una edición tan deseada. Bueno, este premio quiero dedicárselo a todos mis clientes, que en su mayoría son agricultores y ganaderos de la comarca. Ellos son los que hacen posible que nuestro campo tenga vida. Desde mi empresa, darle ánimo en estos tiempos tan difíciles y proporcionarles todo lo que esté en nuestras manos. Desde el equipo humano que formamos Tractomaquinaria Moreno, intentamos hacer su trabajo más ágil y cómodo. Gracias por confiar en nosotros. Nada más y muchas gracias por hacer todo esto posible. Enhorabuena. Si tiramos una piedra a un estanque y solo hiciera el al caer, pues nadie nos enteraríamos de que había caído esa piedra al estanque. Eso hace ondas que se van expandiendo y llegan muy lejos. Esas ondas, en casos como estos eventos, somos las personas que nos dedicamos a los medios de comunicación. Y Confebas es perfectamente consciente de la importancia
que tienen los medios de comunicación para la difusión de todo lo que pasa aquí estos días. Por eso hay un premio especial para ello. Los que ya tenemos 30 y 20, cuando entramos en el mundo de los medios de comunicación, nos encontramos con que había unos nombres que eran un absoluto referente, casi casi leyenda. Y tenemos que decir que nos alegra especialmente que se hagan estos reconocimientos cuando todavía se pueden celebrar con los amigos, con una cerveza o con lo que caiga. Juan Mohedano Torrealbo nació en Villanueva de Córdoba en el año 57. Y como digo, para la mayoría de nosotros es todo un clásico y un referente en los medios de comunicación. Cuando llegó la democracia a España, hubo muchísima inquietud entre muchos jóvenes por los medios de comunicación, por el periodismo. Y aquel Juan Mohedano de aquella época, junto con nombres tan conocidos también como Jesús Vigorra o Justo Molinero, fundaron la emisora municipal de Villanueva de Córdoba. Hoy también ha crecido y es Radio Luna, Cadena SER. Aparte de dedicarse a los medios de comunicación, es maestro, estudió en Hinojosa y cubre, en Hinojosa los Carmelitas, por cierto, tengo ahí apuntado, y cubre la feria, lo hemos estado hablando desde que la feria también era bastante más joven, allá por el año 85 y cuando se celebraba en una pequeña carpa y también parecía una locura aquella primera feria agroalimentaria. El premio para los medios de comunicación Confebap, en su vinculación con la feria, corresponde este año a don Juan Mohedano Torrealbo. Entrega el premio el presidente de Confebap y alcalde del Ayuntamiento de Pozoblanco, Santiago Cabello. Qué suerte he tenido. Me llega el micrófono casi a mi altura. Confebap, a Juan Mohedano en agradecimiento por su colaboración y participación en la promoción de la Feria Agroganadera del Valle de los Pedroches desde sus inicios. Efectivamente, la feria casi nació cuando la radio en Villanueva de Córdoba nació en 1983. La primera feria, si mal no recuerdo, fue en 1984. Y en el 85 nos cayó un chaparrón que no sabíamos por dónde ponernos porque entraba tanta agua por debajo como por arriba. Yo podría decir ya ha llovido, ojalá, y hubiera seguido lloviendo tanto como llovió en aquella feria. Pero bueno, afortunadamente, decía mi abuelo, Dios aprieta, pero no ahoga, niño. Aunque algunas veces... Y ahí lo dejaba, en punto suspensivo. Y algunas veces parece que nos han llegado ahora. Algunas veces, porque está lloviendo bastante poco. Afortunadamente, el pasado viernes nos llovió algo y esperemos que nos desahogue un poquito de la situación que estamos viviendo, porque cuando llueve, no llueve solo para el ganadero, para el agricultor, no. Cuando llueve, llueve para todos. Señor presidente de Confebap, señor presidente de COBAP, señora directora general del Medio Natural, autoridades y a todos los presentes, yo lo que quiero hoy es compartir este premio con todos los compañeros de los medios de comunicación, porque el hecho de que en una feria agroganadera se acuerden de los medios de comunicación ya es importante. Yo creo que tratamos de hacer una labor pues de la mejor manera posible y sobre todo poner en valor lo mucho y bueno que tenemos aquí. Y afortunadamente, para que un coche funcione, necesita un gran motor. Y ese motor es COBAP.
y el combustible son los ganaderos que cada día están alimentando a ese motor para que la comarca de Los Pedroches funcione. Y nosotros somos quienes tenemos que poner en valor todo eso. Muchas gracias a Confebap, a COVAP y a las autoridades. Les pedimos que no se olviden ustedes. Tienen un poquito para acá. Tienen un poquito para acá, que todo eso se lo iremos agradeciendo. Sabemos que Araceli Cabello está muy por la labor, pero le pedimos más. Más. Muchas gracias. Compartirlo, especialmente se han nombrado a dos personas, mi compañero Jesús Vigorra, con quien vine por primera vez a hacer aquí esta feria, Justo Molinero, que trajo la radio a Villanueva, pero quiero compartirlo con todos y cada uno de los medios de comunicación que ahora mismo están aquí, con, bueno, no voy a decir los nombres, radio, televisión, prensa, si digo nombres, seguro que me dejaría alguno. Pero sí quiero especialmente destacar a las compañeras, porque yo me muevo entre mujeres en Radio Luna, son casi todas mujeres, ellas mandan, y quiero compartirlo muy especialmente con Ana Mari, con Mari José, con Miki y con mi siempre compañera Katy Escribano, que es la que me pega las broncas. Ella es la que me prepara el guión y la que me pega las broncas a la vez. Muchísimas gracias, y este reconocimiento debe ser especialmente para todo el sector ganadero y agroalimentario de la comarca de Los Pedroches. Y como son las horas que son y ustedes tendrán que comer, y yo también, les agradezco su presencia. Muchísimas gracias, y no hay que quedarse parado. Como decíamos Ricardo Delgado y yo el otro día comentando, aquí el que se para da tres pasos para atrás. Así que para atrás, nada. Muchísimas gracias. En más de una ocasión se ha comparado a la gente de la Sierra de Los Pedroches con las encinas. Por los recios, porque si se dan cuenta, la encina, incluso en el peor de los inviernos, siempre tiene verde alrededor. Son acogedoras, como la gente de Los Pedroches, nos caracteriza la hospitalidad. Porque sabemos tomar fuerza en los momentos buenos, tan escasos algunas veces, para aguantar firme en los momentos malos, que siempre vienen, tarden más o menos. Y de la misma manera que una encina no se jubila, digamos que por la edad, el ganadero que va a recibir ahora el homenaje de Confebap ya debería estar jubilado, porque tiene 66 años. Pero de la misma manera que no nos imaginamos a una encina jubilándose, no nos imaginamos a ningún ganadero ni a algún agricultor de Los Pedroches yéndose muy lejos del campo. Miguel Arévalo, natural de Pozo Blanco, tiene 66 años, es ganadero de vacuno de leche, pero también tiene alguna oveja. Ha sido miembro del Consejo Rector de COVAP y de CONFEVAP. Ha estado en la Junta Rectora de la Agrupación de Defensa Sanitaria de Los Pedroches. Forma parte de la lonja agropecuaria en la Mesa de Leche. Y como decimos, oficialmente está jubilado, pero todo lo jubilado que se puede estar en el campo. Los que lo conocen dicen de él que es un modelo de ganadero, que es trabajador, que es serio y honesto. En nuestra tierra diríamos que es un hombre cabal. Hablábamos antes de lo de la resiliencia, estas palabras que tanto se ponen de moda, y ahora está puesto muy de moda eso de visibilizar a la mujer en el mundo del campo, porque siempre ha estado ahí, al lado del hombre, pero hay que darle su sitio también delante. Y también se habla mucho del relevo generacional. Bien, pues la casa de Miguel Arévalo, como casa cabal, también es un modelo de estas dos cosas, porque tiene dos hijas que precisamente se están haciendo cargo de la explotación y, como decimos, demuestran en una generación más el compromiso con el medio rural. El premio Confebap a toda una trayectoria dedicada al mundo de la ganadería este año es para don Miguel Arévalo. Entrega el premio el presidente de COVAP,
vicepresidente de Confebar, Ricardo Delgado Vizcaíno, lo acompaña el alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, por su especial vinculación con el ganadero. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Lo nuestro, la gente del campo, quizás no sea mucho hablar en los micrófonos y quizás un poco nervioso, ¿no? La gente del campo pensamos en trabajar desde muy pequeño y quizás esto no nos lo esperamos. El esfuerzo de muchos años. Y quería decir un poco de que, como ya han nombrado, este premio va dedicado también pues, a lo que es un modelo de familia, ¿no? Ya hace muchos años, aunque yo empecé muy chiquitillo con mis padres, como que, en fin, entonces se tenían unas cuantas vacas y la huerta, pues mi mujer se incorporó también a trabajar conmigo hace ya en el año 84. Y después han venido también dos hijas que tengo. Es decir, que vivimos toda la familia, además vivimos en la propia explotación. Vivimos con los animales de noche y de día, como se suele decir. También, aparte de la familia, quería agradecer a los medios, a las personas que han tomado en cuenta de que, bueno, que yo tenga que ser hoy la persona que esté aquí, o a las personas de Confebá, a todos ellos han votado para que yo sea la persona que esté aquí. Yo recuerdo mucho mal que lo hemos pasado a lo largo de los ganaderos de vacuno de leche, con las cotas, con los saneamientos, con las muchísimas cosas, para sacar la feria ganadera adelante los primeros años. Y igual que yo, hemos luchado tanto, muchísimo, que yo recuerdo que nos hemos visto en miles de fatiga y miles para llegar al día de hoy, tener buenas explotaciones, tener una gran cooperativa y hoy en día haber dado mucha vida al Valle de los Pedroches, lo cual también se lo dedico a todos esos compañeros de fatiga que hemos pasado muchísimo este premio, ¿no? Así que muchísimas gracias y yo poco más puedo decir, porque no es quizás esto lo mío. Gracias a todos y ánimo para continuar. A continuación, tomará la palabra el alcalde de Pozo Blanco y presidente de Confebab, don Santiago Cabello. Muy buenas tardes a todos. Presidente de COBA, vicepresidente de Confebab, don Ricardo Delgado Vizcaíno, directora general de Medio Natural de la Junta de Andalucía, Araceli Cabello, compañeros de corporación, alcaldes, concejales de otros municipios, sobre todo también a todas y cada una de las personas que en los momentos anteriores han sido reconocidos con una labor intensa y más que justa en estos últimos años dentro del sector agroganadero, también a los medios de comunicación por estar aquí presentes una edición más y a todos ustedes como público, gracias de corazón por estar no solo en esta clausura, sino en toda los días de la Feria Agroganadera y Agroalimentaria. En primer lugar, me gustaría hacer un pequeño balance de todos y cada uno de los días que hemos vivido. Cuatro jornadas muy especiales, muy intensas, ya que las emociones que se acumulan hoy también han sido vivencias bonitas que quedarán grabadas para siempre, pues ser una edición especial y seguro que única después de dos años sin poderla celebrar como todos queríamos y sobre todo como el sector se merecía. Un año en que la Feria Agroganadera se ha convertido en un lugar de encuentro, en el mejor escaparate posible, donde se han podido ver los últimos avances tecnológicos de innovación, mejoras genéticas y que le deseamos a todos de corazón que haya sido una feria llena de oportunidades y de sinergias comerciales. Han sido miles de visitantes los que han estado presentes y les estamos a ellos y a todos los que han participado enormemente agradecidos por las muestras de apoyo, de respaldo que hemos recibido también en estos días, en cada uno de los concursos, de las exposiciones
y de las jornadas técnicas que hemos intentado que se apueste por poner en valor el conocimiento y la formación de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos y también para mejorar su productividad, su sostenibilidad, su eficiencia en las explotaciones y para garantizar un futuro a través del relevo generacional tan necesario en nuestra tierra y en nuestra comarca. Para ello quiero mostrar mi más sincero orgullo y agradecimiento a todas y cada una de las personas que han seguido esta feria siendo protagonistas para que se convierta en un referente en el territorio nacional y un éxito rotundo tras llenarse de ilusión y de esperanza después de estos dos últimos años para poder afrontar el futuro con mucha más alegría, con mucha más ilusión y sobre todo con mucha más esperanza. Sin duda, todo esto no sería posible nunca sin el personal de Confebap. Gracias de corazón por vuestra implicación, por vuestro compromiso. Sé que han sido meses difíciles, pero gracias a vosotros, especialmente a las personas que a nivel administrativo lo han sacado adelante en estos últimos meses, sin vosotros nada hubiera sido posible. Gracias a todos ellos, gracias a los profesionales del sector y a todos y cada uno de los expositores que han estado presentes en esta feria. Y sin duda, gracias, gracias y gracias a todos los agricultores y ganaderos que han estado presentes en esta feria y a los que también en la sombra han estado trabajando por su esfuerzo, su trabajo, su dedicación continua, su profesionalidad y que cada día luchan por sacar adelante sus negocios y su familia y que son en realidad el alma de esta cita, de esta gran feria agroganadera y agroalimentaria del Valle de los Pedroches. Sirva también esta feria para apoyar y reconocer toda esa labor incansable de todos ellos, para poner en valor nuestro campo y para luchar juntos y unidos todas las instituciones y todas las personas para que este sector agroganadero siga estando muy presente y sea vital en nuestra tierra. Quiero hacer especial mención a nuestro compañero de viaje, a Coba, y a su presidente, don Ricardo Delgado Vizcaíno, que en estos días también ha sido nuestro fiel compañero, no solo en actos institucionales, sino también en tantos momentos inolvidables y entrañables, visitando a todas y cada una de las empresas, de los expositores, y viendo también cómo se le ha dado la feria y agradeciendo pues, su presencia un año más en esta edición. Gracias Ricardo, gracias Jacoba y gracias a esa gran familia que hacéis posible que la feria y que nuestra comarca y la cooperativa sea un referente y un orgullo para todos nosotros. Por último también, mi más sincera enhorabuena a todos y cada uno de los premiados que anteriormente han estado presentes en este acto, han tomado la palabra. A todos, a Tractomaquinaria Moreno, que nunca ha faltado esta edición desde su inicio y que este año ha recibido ese merecido reconocimiento. Mi más sincera enhorabuena, como no, al periodista Juan Mohedano, que durante años y años ha dedicado a transmitir a través de las ondas lo que aquí venía ocurriendo, a ese amor que le tiene no solo a la feria, sino también a ese amor que tiene a la identidad de comarca. Gracias, Juan Mohedano. Y por último, al compañero también de viaje, amigo, don Miguel Arevalo Olmo, a su familia, por ser también protagonista en esta aventura durante todos estos años, que sigue siendo un referente para nosotros, un ejemplo a seguir de trabajo, de esfuerzo, de humildad y de honradez que muchas veces en la vida y en lo profesional son muy necesarias. Gracias, gracias, gracias a ti y a toda tu familia. Esperamos, por último ya, que este sector salga fortalecido y que todos los esfuerzos que tantas personas hemos dedicado hayan merecido la pena. Por eso tenemos que mirar al futuro con mucha ilusión, con mucho optimismo, siendo positivos y poniendo en valor nuestro campo. Todos juntos, todos unidos, siempre seremos más fuertes y sobre todo, todos juntos, siempre llegaremos mucho más lejos. La 28ª edición de la Feria Agroganadera y Feria Agroalimentaria del Valle de los Pedroches queda en este momento clausurada. Muchísimas gracias y hasta el próximo año. Muy buenas tardes.